Desde el municipio de Jonacatepec nos encontramos con el señor Rodrigo Fernández Valle, que estamos aquí con el encargado de la Secretaría Nacional de Empleo de la zona oriente, el licenciado Omar. Oye, ¿nos puedes platicar un poco en qué consiste este taller, qué actividades llevan a cabo? Este taller es para capacitar a gente que no tiene un empleo y de cierto modo autoemplearlo, brindándole el material con el cual lo va a realizar y un apoyo económico para sus viáticos o para que ellos puedan seguir adquiriendo esta capacitación y de cierto modo puedan tener un sustento o un ingreso hacia sus familias. Oye, ¿y cómo ha sido la respuesta de las personas? Vemos que en su mayoría son mujeres. Lo que pasa es que la verdad, la mayoría de las capacitaciones, las que más interesan en asistir son las mujeres. Difícilmente, por la cultura que tenemos dentro de nuestro país, muchas veces el hombre se cierra y se queda en ciertas actividades. Sin embargo, la mujer ha ido tomando lugares, los cuales se ve que ella es ahorita económicamente la potencia de la economía, o sea, económicamente son muy fuertes las mujeres y entonces la mayoría o casi siempre las mujeres son las que se interesan por estos cursos, por decir, este es de huarache y es para que aprendan a hacer distintos tipos de huarache, no nada más el tradicional que es de cuero, sino también el huarache moderno donde están hechos a mano, con manos mexicanas, los cuales ellas dentro de ello meten su creatividad y eso es muy valioso. Y los van a vender a diferentes lugares de donde ellas son. De eso se trata, que esto se pueda mover en otros lugares o se pueda llevar. Hay un programa que también es para asuntos migratorios o para migrantes, donde se consiguen de cierto modo los conectes para ir a Estados Unidos y llevar el huarache de aquí y venderlo allá. Ah, pues eso es muy interesante. Sí, nada más sería cuestión de coordinarlo porque son dos asuntos diferentes, uno es de los migrantes y otro es la capacitación para el empleo, pero lo bonito es que mucha gente que está en Estados Unidos les gustan las cosas hechas a mano y les toman un aprecio. Perfecto. Oye, pues alguna invitación que quisieras enviar, algún mensaje. Pues que participen dentro de sus municipios, preguntando qué proyectos hay, qué beneficios hay. No nada más hay hay muchas cosas más. Tenemos Edesol, tenemos en esta misma área Icatmor, tenemos proyectos productivos, lo que es también ¿cómo se llama? Zagarpa. Y entonces todos esos son proyectos que se bajan a la gente del pueblo o de los municipios, los cuales pues tienen que beneficiarse y que no se quede a veces, muchas veces, en las mismas familias de los políticos, sino que se reparta, que se hagan las cosas a favor de la gente que más lo necesita.